¿cómo te digo? No me digas Simón loca. Pero ella porque, dice no, porque si te gusta, pero ¿ah? Dicen loca, ¿no? No, porque usted me dice Simón y esa palabra no me gusta, ah, Simón. Ah, la palabra, gracias. Porque usted dice, no digan men a los hombres, a las mujeres. Y usted me dice Simón como que fuera hombre, ¿y yo? No. Simón. Simón significa sí. No, pero es como casi como que yo le diga maje o men. Ahí está un señor, o sea, que Simón le llama. Vaya. Así de llama. No, 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 no. Oh, dígale men. Ah, sin freno la dicha, ve. No, sin freno. Ah, bien, le sirve uno el de aquel. Ve. Ve. El carro le iba a dar. La rama. Por ir bien. Por ir viendo el por ir platicando con la cámara. Sin freno, sin freno. Bien, le sirve uno. No, es que solo de frente. Pero eso es el monte. Ajá, de adelante le sirve. Sí, el loco. Ah, sí. Facilito. Yo le dije. Pero ni modo. Así que. ¿Quién venía ayer? No sé quién. Sí, no, más abajo. Aquí, sí, pero era poco. Ah. Y allá en la entrada. Tal vez todavía sigue como inundado o tal vez aguado. Sí, que le quedó la moto chévere. Tal vez inundado o aguado está todo. Qué oso. Y más con las cosas la nuevas. Edad, con la edad. Lo siento. La edad. Iu. Ella llamó a que yo no soy viejo. No, está bien joven. Vaya. Yo lo veo joven, pero como le dicen viejo. Por eso usted es la muchacha más bonita que yo he conocido. Ah. Se vale mentir, pero bueno, también. Yo lo siento. Yo soy la persona más nosotros somos sinceras y nosotros le decimos la verdad. Sí. Quiero ver, soy sincera. Y, oye, Ana Yeri no es sincera, yo sí soy sincera. Y no, 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 no es sincera. ¿Cómo? Se llama Bella. Te digo la verdad. Bella. Esta cara. Ajá, bella. Es que ella sí es bella. Es que cuando la fueron a sentar, dice que el papá la fue a sentar y estaba medio tomado. Espérenme, voy a contar la historia. Eso me lo contó alguien más de la familia de la Bella. Ah, entonces no fue la Bella. Cuando fueron a sentar la alcaldía, el papá iba medio tomado y le dijo, póngale Bella, le dijo, va. Ajá. Pero en realidad la mamá le había dicho que le pusiera con F. Fea, 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 fea. Bella, fea. No. Bella, bella, bella. Pero el papá como andaba medio bolo, le dijo que con B. Bella. Ah, sí, bella, porque ni llegó, el desgraciado como andaba bolo. Bella. Le contó la historia de su vida, Bella. No, mi historia es muy aburrida. Ay, ¿y su nombre cómo es? Ay, Xiomara. Xiomara, ¿y el suyo? Katherine. Oh, ustedes no tienen historia, ¿va? Bien. Para el nombre, sí tienen historia también. Sí, creo que todos tenemos historia. Bueno, eso sí es cierto. Yo tengo una historia muy triste. ¿Cuál historia? Yo era una niña chiquita, antes tenía 4 añitos. Entonces conocí a un señor gordo, porque en ese tiempo estaba más gordo de lo que está ahora. Aquí era en ese tiempo me caía bien porque era una persona muy humilde. Una persona que yo admiraba. Ajá. Y yo decía, abuela, qué buena persona es este señor. Ajá. Entonces de la nada me dijo un día, si no bailaba, me dijo, no te vas a montar a la lancha, me dijo. Estábamos en la barra. Ajá. Me pusieron la chica atrás de ella y me puse a bailar. Me llevó. Y entonces, así es, historia, mire. Después otra vez me dijo, te doy $5 si me cantas una alabanza, una canción, lo que sea, y así. Y la canté. Y así fue el tiempo, fue pasando el tiempo. ¿Y el ahora? Tiempo, y salió un canal de YouTube. Ay, y entonces, de la nada yo me hice YouTuber. Qué triste, la verdad. Y luego ese señor me humilla mucho. Y ahora dice que... Y ahora dice que... Ya, que no le buena. Que no hago falta en los videos, que le da lo mismo todo. Y es muy triste esa historia, porque cuando yo no estoy, sí me comen las nalgas. Entonces, ¿qué va a decir? Cuando yo estoy, no me extraña. Claro, es que los demás me da lo mismo si me extraña. Ahí sí habrá caído lo triste. Y pregúnteme a mí si me acuerdo de los demás. Yo sí me acuerdo de los demás. Y si compré el pan dulce para toda la plaga era porque era una misión. ¿No? Ese era el chico que dijo, chico. ¿Qué? Gracias, Nayeli. ¿Qué dijo? Te queremos mucho. ¿Quién se acuerda? Te queremos. Quiere que la vean bien.
mira. Ajá, quiere que lo vayan grabando. ¿Qué era más la atención? Y se daba en una tierra. Buena cadera, por donde está el carro. Ajá, y se fuera cayendo. Un surtidor, ¿no? Mira cómo va miada, ¿verdad? Se mió, miada, vos, también, de todo. Bueno, ya vimos a Lale en la moto. Bueno. ¡Uy! ¡Ay! ¡Rama, rama! ¡Cuidado, chicos! Huela, aquí está bien inundado, ve. Sí se nota un montonazo. Todo eso estaba inundado. Todo esto. Aquí se había hecho hasta como un río, casi. ¡Ah! Huela. Y ya hemos llegado casi a la comunidad. Huela. Llegamos y yo... Hemos llegado. Va a salir fila. Ah, cama. Y lo de las camas no iban a venir hasta aquí ahora, pues. Sí, ya le escribí, pero. Ay. ¿Sabes cuál es la noticia que me ha puesto más feliz ahora? ¿Cuál? Que don Jonathan, como veníamos hablando, teníamos una plata seria. Cama. Buena. Mire, qué montón de gente. Mira, la noticia que me alegró ahora. Yo me volteé, me dio con la mitad de para pagar el viaje y me dijo, sí, me dijo la chocó conmigo. Vaya, gracias. Ya tenemos trato con los. Vaya, tenés. Los roperos están allá. Huela. Hace como una hora y media están aquí los roperos. Sí, responsables. Enfoque, me dijo que a las 8 y como a las 6:50 me estaban llamando. Huela. Las 8:18. O sea que tenían rato estar esperando aquí. Huela. Pero hay un montón de gente, ve. Hola. Ah, no, hombre. Ah. Lo me esperaba yo. Huela. Es obvio que iba a venir gente de allá. Sí, obviamente. Cama, pero vamos a andar casa por casa, ¿va? Mira si lo puedes descargar y subir los bocos. Vamos a andar casa por casa. No, mira. Bien, bien, bien. No me ha respondido a mí tampoco. ¿A quién? Ah, sí, ya me respondió. Ah. Ahorita vamos por los chorros. ¿Quién? Una hora por lo menos. Una hora no. Más de una hora. Sí, porque traen carga. No, llegaron con la ubicación. O sea, a ver qué dicen. Pero, ay, te estás pendiente. Hola, chicos. Lo veo. ¿Y qué tenías haciendo vos la mano ahí? Este, lindo. Yo tenía las manos aquí. ¿Tu novia? ¿Tu novia? Y bien, pones otra. ¡Ay! ¡Atorsionada! ¡Qué lindo! Estoy contento porque no está la otra. Por amor de ella. Es cierto. ¿Y su hermana qué se ha hecho usted? Se está pelando abajo en la casa. ¿Y por qué la ven hasta aquí? Solo por verme está... le dio paja, mira. ¿Por qué? Le dijo, quédate aquí, le dijo, ¿qué iban a pasar? Le dijo. Entonces, ¡ey! ¡Ey! ¡Viene Lázaro, ven! ¿Qué onda, Lázaro? ¿Cómo estamos, Lázaro? Vaya, está bien, Lázaro. Enamorado de la Abby, ¿eh? Ah, enamorado de la Abby. Ah, pues, sí. Es. Algo, lleven a Lázaro que le quiten el pelo. Uy, mira cómo será. Ay, no. ¿Qué le pasó? Le dije, me caigo, agárrame. Y me dio mejor los tiros, me dijo. Huela. Así que nada, el odio. Se nota el odio. Ay, es que ah, sí, gracias por ayudarme con la cámara. Gracias por ayudarme con la cámara, mi amigo. Buenos días. Vendo. Huela. Por si hay una inundación, vengo preparado. Pero preguntarle ya no las aguanta porque trabajar, no, ya las montó para caminar, andar en todos lados. Pero si le pregunta ya no las aguanta. Cuando haya una serie así de vaquero, me las peta para andar con el caballo. Me da envidia porque estoy tomando ya yo. Miren, pues tienen que venir preparadas. Miren, es que es muy diferente tener, cama. Tener cuando no tenemos. Viene todo el personal de trabajo. Noche, Chugar. Y vaya a hacerlo una a todos. Usted ahí comienza a sembrar, van, dijo. Don Pey también. La verdad que sí. Hay que lavarle los pies con un cepillo de lavar ropa. Y la verdad que sí, viene a sembrar. Porque aquí se va a sembrar bastante para allá. Nosotros vamos a quedar sembrados ahí. A sembrar. Por todo aquí. Vamos a ir a sembrar la nariz. Oiga usted, a sembrar, que le dice que viene. Mire. No, mentira. ¿Qué? No quiero usted cargar. Ah, buena. Permiso, gracias. Hola, la niña. Hola, Alejandrita. Hola, Alejandrita. Hola, Bessy. Hola, gracias
que por ahí darle con la cama. Yo me tuve que bajar con gran dificultad y yo le dije, cámara, dame la cama y espalda. Ay, sí, dale un abrazo. Un masaje de espalda. Parranda, para que le quite la triste. Abrazo a la parranda, mira ahora. Vaya, pero te quitó la tristeza. Se te quitó la tristeza. Se te quitó la tristeza, lo bueno. Se te quitó la tristeza. Gracias. Corriendo venía la vez de tirando. Vaya. Anda amargado. No, vecino, sí, cuando él, no, jamás en la vida. Hasta hola. En la cara se le eché ver a la vez de aquí me descama. Sí, sí, lo, gran odio. En la cama, ya estuve a punto de morir. Ah. ¿Qué le pasó? Y a nosotros que todos hemos morido, si le tira el carro. Sí, ay, ay, la Jenny me habla. Norma, decía a la Johanna que se le venía el carro. No vengo con ella, hija. Es que vieras, quizás se van a ir a matar. Como yo venía atrás, mira. Sí. Vaya, este, no hay mucho tiempo que gracias, gracias. Hola. De veras. Vaya, no hay mucho tiempo que esperé. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos, divino precioso. Buenos días. Cama, hágase de cargo, hijo de la chiquilimia. Te paso, yo allá va. Igualito usted de Chile, mi hijo. Mira, usted. Allá, no, es que solo él me ha prestado dinero. Mi sobrino, ¿ok? Ajá. Así se le llama ahora, va. Pasado de dinero, por eso no le dimos regalo ayer, ajá, por mal padre. Ya lo traímos ayer preguntando a esta mujer. Ah, preguntó por mí. La pregunta era.